les habla Carlos Martínez. Y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. ¡El partido está en juego! ¡Qué osadía desde lejos! Pablo Pérez, Martin Thompson, consigue controlar el esférico. Es saque de banda. Busca en el otro lado. El portero se hace con ella. Víctor Figueroa. Martin Thompson. El balón no llega a su destino. Pablo Pérez. Víctor Figueroa. Maxi Rodríguez. El pase no ha tenido la precisión necesaria. Martin Thompson. Balón cortado con facilidad. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. Víctor Figueroa. Mal pase cortado por la defensa. Pablo Pérez. Maxi Rodríguez. Martin Thompson. Un regate impresionante. Ha malogrado una gran ocasión. Ha demostrado lo que tiene, una gran calidad técnica y un fantástico olfato de cara a portería. El remate ha sido fuera por muy poquito. Víctor Figueroa. Balón robado. Pablo Pérez. Y el balón acaba en los pies del defensor. Víctor Figueroa. ¡Ocasión clara!
partido se reanuda con el 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. ¡Menudo disparo! ¡Buena parada! No acabo de rematar esta gran acción individual, pero esto demuestra que en fútbol muchas veces es mejor cocinarte tú la jugada. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Puso el balón al área, pero no encontró remate. Maxi Rodríguez. Y el balón se queda en el camino. Maxi Rodríguez. Se adelantó al último defensa y el asistente le pilló. Tiro largo hacia arriba. Cambio de orientación. Maxi Rodríguez. La jugada acaba sin resultado. Gran recuperación y nuevo ataque. Pase realmente fuerte hacia arriba. ¡La tiene! ¡Gran jugada personal! Desde ahí debe intentar centrar. Los jugadores del área se mueven inquietos. Víctor Figueroa. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. Una intervención muy oportuna. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. Ese balón no consigue llegar a su destino. Martin Thompson. Le pega hacia el área. Están cansando al rival en el centro del campo, buscando la oportunidad de avanzar. Pierden la posesión. Pablo Pérez. Maxi Rodríguez. Muy, muy buena defensa. Final un tanto impreciso. Pablo Pérez. El pase no ha sido del todo bueno. Consigue interceptar el esférico y vuelven al ataque. De
desde ahí es el sitio para poner un centro. El balón ha salido, es saque de puerta. Esa jugada individual se va a acabar diluyendo. Víctor Figueroa. Tiro largo hacia arriba. Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada. Pase interceptado. Desde ahí puede probar suerte. Y le pega. Si lo consigue, habría sido un gol espectacular. Ha demostrado lo que tiene, una gran calidad técnica y un fantástico olfato de cara a portería. El remate ha sido fuera por muy poquito. Gran recuperación y nuevo ataque. Grandísimo control. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores se han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar además. Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Va muy solo. Pablo Pérez. Martín Toncho. Maxi Rodríguez. Víctor Figueroa. Y tira. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. El peligro se disipa momentáneamente. Víctor Figueroa. La pega fuerte en largo. Maxi Rodríguez. Pablo Pérez. Y prueba uno. Ha pegado bastante bien a la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Pablo Pérez. Un balón largo buscando amplitud. El balón no llega a su destino. Y pase interceptado.
Pablo Pérez. Martín Thompson. Víctor Figueroa. Pablo Pérez. Al otro lado. Consigue controlar el esférico. Víctor Figueroa. Pablo Pérez. Víctor Figueroa. Pierden la posesión. El balón no llega a su destino. Un gran esfuerzo. Va a golpear. Y lo intenta ahora. ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué golazo, señores! ¡Espectacular! Consigue el gol. Han logrado el tanto del empate que buscaban. Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? ¡Ay, no hay hueco! ¡Qué maravilla de resolución! La ha cruzado con la esperanza de encontrar a alguien, pero en vez de eso ha marcado. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el golpe de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Y el balón se queda en el camino. Balón cortado con facilidad. Se metió en fuera de juego. Martín Thompson. Un pase realmente fuerte hacia arriba. ¡Ahí va el disparo! Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada, porque para marcar desde ahí es que es muy difícil. Tiro largo hacia arriba. Balón robado. Un balón largo buscando amplitud. Pablo Pérez. Un pase realmente fuerte hacia arriba. ¡Se dispone a marcar! ¡Podría haber entrado! Mira, por suerte para el portero la pelota ha sido fuera porque no llegaba ni loco, ¿eh? Figueroa. Se canta el gol. Roba la pelota. Y ahí está, gol. ¿Será esta una ventaja definitiva? Se lo han puesto muy fácil. Le han dado mucho tiempo y espacio. Ha sido un gol en bandeja.
consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Solo quedan 15 para el final. La jugada acaba sin resultado. Una intervención muy oportuna. Pase final un tanto impreciso. El pase no ha sido del todo bueno. Víctor Figueroa. ¡La tiene! ¡Qué calidad! ¡Ahí viene el tiro! ¡Han tenido la oportunidad de sentenciar! ¿Pero cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. Martin Thompson ha girado perfectamente y se ha sacado ese disparo. Tenía un compañero a su izquierda, hombre. Al final decidió realizar jugada individual y a toro pasado hemos visto que se equivocó, sí. Martin Thompson. Víctor Figueroa. El balón no llega a su destino. El reloj sigue contando. Si no se dan prisa en atacar, se les va a acabar el partido. Buena, buena construcción de juego. Mal pase cortado por la defensa. Víctor Figueroa. La adelanta con un gran golpeo. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Ahí pitó tiro libre. Cartulina amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. Es que una acción como esta puede cambiar el devenir de un partido, hombre. Y nunca hay que dar motivos al rival para que se venga arriba. Entramos en el tiempo de descuento. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Ha ganado el que más ha creído en la victoria. Gran pelea de principio a fin, pero solo gana uno. A mí la verdad es que el partido se me ha hecho corto, ¿eh? No podría salir alguien y les convence para que jueguen más. Y termina así el espectáculo. Gracias, Julio. No hay tiempo para más.